Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Los liberales estamos convencidos que los problemas nacionales se deben abordar a través del diálogo y la comunicación dentro de Nicaragua y entre todos los nicaragüenses, sin condiciones ni exclusiones, siendo la esperanza de un futuro mejor para Nicaragua y nosotros los nicaragüenses. A todos nuestros hermanos correligionarios en los 153 municipios del país. Mi nombre es Perla Marcia Vargas, orgullosamente miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PLC y delegada departamental en Nueva Segovia. Hasta el día de hoy, puedo decirles con muchísimo orgullo que nuestro departamento ha cumplido en un 100% la labor de reestructuración en todo el departamento. Quiero externar mi agradecimiento a todas las 12 juntas directivas municipales, desde Santa María hasta Huiguilí, y a todos los presidentes municipales por ese apoyo incondicional que nos han brindado para que esta reestructuración haya culminado con el éxito rotundo. Me siento sumamente orgullosa y agradecida con la gestión que María Aide Osuna ha estado haciendo al frente de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista. Y eso hoy quedó plasmado por cuanto la Junta Directiva Nacional dio ese respaldo total y rotundo a su gestión como presidenta del PLC. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el canal.
Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. En este año 2023, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se está transformando y se está fortaleciendo más. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, correligionarios que nos miran en todo el territorio nacional, dentro de nuestra frontera y fuera también de nuestra frontera. Hoy, 4 de julio del año 2023. Felicitamos al pueblo norteamericano por su Día de la Independencia. Hoy, 4 de julio. Tenemos la grata presencia del doctor Arsenio. Hoy vamos a hablar ampliamente sobre todo el desarrollo que ha venido teniendo el Partido Liberal Constitucionalista en los últimos meses, ¿verdad? Y en las últimas semanas también se ha habido la reunión extraordinaria y sí, también una reunión ordinaria. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, un placer. Si podemos hablar un poco, una breve reseña sobre lo que ocurrió en la reunión extraordinaria del día 26. Bueno, un saludo a todas las audiencias, ¿verdad? Podemos decir los televidentes, ¿verdad? De Facebook y de esta plataforma, a todos los correligionarios, al pueblo nicaragüense. Y también, ¿verdad?, a los Estados Unidos de Norteamérica, porque están celebrando el Día de la Independencia, 4 de julio. Bueno, en la sesión extraordinaria, ¿verdad?, había un tema de agenda que era interpuesto por uno de los miembros del Comité Ejecutivo sobre lo que es la interpretación del artículo 81, ¿verdad? Esta facultad está establecida en los estatutos de que la Junta Directiva Nacional, ¿verdad?, en pleno, puede perfectamente interpretar este artículo 81, que si tenían facultad o no, si se podían reelegir los presidentes municipales, los presidentes distritales, los presidentes regionales, los presidentes departamentales y aún más así lo que es la presidenta nacional del partido, ¿verdad? Entonces, en sesión quedó aprobado mediante una resolución donde tiene sus considerandos y tres artículos de que este artículo 81 era violatorio de la Constitución Política en el artículo 48, que a sus voces dice, lo voy a leer textualmente. Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. También dice que es obligación del Estado eliminar cualquier obstáculo, eliminar los obstáculos que impidan el derecho a la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en lo que es la vida política, económica y social del país. Entonces, conforme a este artículo 48 constitucional, si nos vamos nosotros directamente a lo que es el artículo 182 de la Constitución Política, ¿verdad? Sí. El artículo 182 nos dice, (ríe)
supremacía de la Constitución, ¿verdad? Las reformas, sus reformas y de las leyes constitucionales, de la Constitución Política, el artículo 182 establece la Constitución Política, es la carta fundamental de la República. Las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrá valor legal alguno las leyes, tratados, decretos, reglamentos, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren en sus disposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que este reglamento del partido, si bien es cierto que la Junta Directiva Nacional no lo puede reformar ni total ni parcialmente, pero sí puede hacer una interpretación y estableció que es violatorio en los artículos 48 y 182 de la Constitución Política. Por lo tanto, el artículo se mantiene ahí, tiene vigencia, pero no tiene eficacia jurídica. En otras palabras, que yo como presidente y la comisión tenemos que obedecer al mandato de la Junta Directiva en cuanto a que cualquier ciudadano que tenga dos periodos consecutivos y se quiera postular a un tercer periodo esté en la plena facultad de hacerlo, porque así lo mandató la Junta Directiva. Y la Junta Directiva, ¿verdad?, por una iniciativa del diputado Álvaro Rivera, ¿verdad? Él como jurista, ¿verdad? Y todos los de ahí, pues toda la comisión jurídica que existe determinó que en realidad este artículo es violatorio a la Constitución Política de la República. Y el artículo 182 dice que ningún artículo que se lo ponga a la Constitución va a tener valor legal alguno. Por lo tanto, de mero derecho, este artículo deja de tener validez y eficacia por el principio constitucional. Hay un jurista que se llama Kelsen, que estableció la jerarquía de las leyes y por lo tanto la jerarquía está en un plano inferior, el estatuto, frente a la Constitución Política y la ley electoral. Por lo tanto, ese artículo 81, ¿verdad?, no aplica para este proceso electoral. ¿Pero en qué parte dice que la Junta Directiva Nacional puede interpretar el artículo 81? Mire, el artículo 35 dice, en casos excepcionales de fuerza mayor, este es en cuanto al 99, el 99 del estatuto nos dice, permítame un momento, la interpretación final sobre la aplicación de este estatuto corresponde a la Junta Directiva Nacional, queda igualmente facultada la Junta Directiva Nacional para resolver cualquier asunto que no esté previsto en el presente estatuto, así como revisar y hacer las correcciones de estilo pertinentes a los mismos. Por lo tanto, el artículo 99, ¿verdad? El artículo 99 nos dice que es facultad de la Junta Directiva Nacional realizar la interpretación final sobre la aplicación de este artículo. Y es más, el artículo 40 del mismo estatuto nos dice, permítame un momento, sí. en el numeral 22, son facultades y atribuciones de la Junta Directiva Nacional la interpretación del presente estatuto. Por lo tanto, son dos disposiciones que autorizan a la Junta Directiva Nacional a hacer la interpretación de este artículo 81, ¿verdad? Como es el artículo 99 del estatuto y el artículo 40, numeral 22 del mismo estatuto. ¿Y puede la Junta Directiva hacer las veces de la Gran Convención? Perfectamente. Dice el artículo 35, el artículo 35 del estatuto, dice que en casos excepcionales de fuerza mayor o de extrema urgencia
en que la Gran Convención no pudiese ser reunida, la Junta Directiva Nacional hará sus veces con carácter provisional dentro de los límites establecidos en el artículo 32, numeral 7. ¿Y qué nos dice el artículo 32, numeral 7? Bueno, lo vamos a ver. El artículo 32 dice que son atribuciones de la Gran Convención, ¿verdad? Son atribuciones, y el numeral 7, delegar en la Junta Directiva Nacional las atribuciones que considere el caso, con la única y salvedad de excepción, que es lo que establece el artículo 32, numeral 1. Ella puede delegar todas las otras facultades en la Junta Directiva Nacional, menos el numeral 1, que dice aprobar los documentos fundamentales, declaración de principio, estatutos, programas de gobierno, modificarlo total o parcialmente. O sea, está plenamente facultado para realizar esta Gran Convención, haciendo las veces, ¿verdad?, la Junta Directiva de la Gran Convención Nacional. ¿Qué limitaciones tiene entonces la Junta Directiva Nacional? Claro, las limitaciones son las mismas que acabo de establecer, que son la del artículo 32, numeral 1, que es aprobar los estatutos fundamentales, aprobar los documentos fundamentales, ¿verdad?, como es la declaración de principio, sí, el estatuto y los programas del gobierno. Ya sea esto, modificarlo total o parcialmente, esto que esté establecido en el artículo 32, numeral 1. Ahora, ¿qué cargos van a elección el 11 de julio? Sí, los cargos que van a elección este 11 de julio son 18 miembros que componen el Comité Ejecutivo Nacional. Desde el vocal, que es el último, hasta el presidente nacional, el primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario nacional, secretario de organización, ¿verdad? Y así todos estos cargos hasta llegar a los 18, ¿verdad? Siempre cuidando la equidad de género, ¿ve? Alternándose varón, mujer, mujer o varón, ¿verdad? Hasta completar los 18, de tal manera que de los 18 mitad son mujeres y mitad son varones. Ahora, doctor, ¿cuáles son esos requisitos que debe tener un candidato? Bueno, los requisitos que estableció en el Reglamento Nacional para formar parte de lo que es este, ser parte, primero, estar afiliado al PLC, ¿verdad? Sí. Segundo, dentro de los requisitos es ser mayor de 18 años, ¿verdad? Excepto para el caso del cargo de la juventud, que el cargo de la juventud oscila entre los 16 hasta los 30 años cumplidos. Si ya tiene 30 años un día, ya no puede ser parte de la juventud. ¿Puede ser un extranjero o puede ser una persona con doble nacionalidad? Bueno, en Nicaragua no existe la doble nacionalidad, solo para los centroamericanos y para los españoles. Otra persona que quiera postularse, que tenga nacionalidad estadounidense o cualquier otro país, no podrá optar al cargo porque Nicaragua no tiene tratado o convenios de doble nacionalidad con otras naciones. ¿La edad permitida entonces para otros cargos? ¿16 años o 18? No, para el caso de la juventud es de 16 a 30 años cumplidos. Para el caso de los demás cargos, para el Comité Ejecutivo Nacional y para ser miembro de una de las comisiones, ¿verdad?, de las 9 comisiones que integran parte de la Junta Directiva Nacional, tiene que ser mayor de 18 años, tener plenos derechos, como es no estar suspenso, ¿verdad? Si tiene cargo de diputado, propietario suplente, ¿verdad?, concejal regional o concejal municipal, sea o diputado al Parlacén, propietario suplente, tiene que estar al día con lo que establece el estatuto, que es el 5% de sus ingresos, ¿verdad? Y además, dentro de los otros requisitos, es que tiene que ser el sistema de plancha,
¿verdad? O sea, un listado, porque no existe la figura de candidato uno uninominal, sino que es un sistema de plancha donde dice, aquí están los miembros, yo quiero ser candidato, tiene que ser secundado por otra persona, al candidato se le da la palabra por 5 minutos, ¿verdad? Y el que secunda al candidato, ¿verdad?, se le da también la palabra, y él tiene que presentar su listado de candidatos a formar parte, a ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional, como también a miembros de las 9 comisiones, lo que es el presidente y vicepresidente de cada una de las comisiones. ¿Qué dice el artículo 79 del estatuto? El artículo 79 del estatuto, permítame, ya se lo decimos. El artículo 79 dice que en todo proceso de elección corresponde hacerse conforme a la estructura orgánica establecida en el artículo 24. Las funciones que desempeña la Comisión Nacional Electoral o, en su defecto, las comisiones electorales, puedan ser estas municipales, departamentales y regionales, pero por la magnitud del caso le corresponde a la Comisión Nacional, al presidente y vicepresidente debidamente incorporados ante y reconocidos por el Consejo Supremo Electoral, decidir la fecha y hora del lugar donde se efectuará la asamblea. Eso ya lo determinó la Junta Directiva Nacional, ¿verdad?, que va a ser aquí en la sede nacional del partido, de la rotonda del periodista 75 vara al este. Después solicitar la cédula y el registro de firma para la debida inscripción de cada uno de los miembros que van a integrar la comisión. En este caso, la sería, como va a ser las veces de la gran convención, va a ser los miembros que pertenecen a la Junta Directiva Nacional. Y después la contratación del quórum, ¿verdad? Declarar abierta la asamblea, ¿verdad?, de elección, y determinar la forma de votación. Ya está establecida la forma de votación, que va a ser a mano alzada, ¿verdad? Después someter a aprobación del pleno, ¿verdad?, de los miembros que harán las veces de la gran convención para la elección de los miembros, ¿verdad? Una pregunta, doctor: ¿quiénes conforman esa Comisión Electoral Nacional y podría ampliarse esa comisión? Perfectamente, la Comisión Nacional Electoral está integrada por 2 de sus miembros, como lo contempla el estatuto, que es el presidente y el vicepresidente. Más sin embargo, la Comisión Nacional se podrá auxiliar de más miembros para poder adoptar una decisión. Acuérdese que hay también logística, ¿verdad? Levantar el acta, sí. la revisión de conteo, ¿verdad? La revisión de que si cumple con los requisitos que están establecidos dentro del reglamento nacional y el estatuto, más sin embargo también lo que esté establecido en la constitución política y las leyes de la república, ¿verdad? Porque también estas autoridades van a ser supervisadas por el Consejo Supremo Electoral para determinar si realmente cumplen con los requisitos que están establecidos, ¿verdad? Dentro de los parámetros del estatuto, el reglamento nacional y las demás leyes de la República, que son de plena observancia en materia electoral interna del partido. Ahora, cuando hay una impugnación presentada, sí, a la Comisión Electoral, en este caso, ¿cómo se gestiona? ¿En cuánto tiempo se resuelve esa impugnación en el caso de que introduzcan una impugnación? Sí, la impugnación tiene que ser dentro de lo que está establecido dentro del estatuto y lo que está establecido en el reglamento nacional, sí, ¿verdad? Si una persona cumple con los requisitos de la impugnación, el cual tiene que presentarla por escrito y tiene que motivar y razonar esa motivación, esa impugnación. Una vez que presenta esa impugnación, entonces la Comisión Nacional Electoral, ¿verdad?, puede ser en el acto, más luego va a dar una resolución con un al lugar o no al lugar a esa impugnación. ¿Existe un periodo, sí, de
días, por ejemplo. Se establece que debe ser en el acto. La impugnación es el acto. En el acto. Y tiene que ir motivada y razonada esa impugnación. De igual manera tiene que venir la misma resolución, ¿verdad? Motivada y razonada, el por cual no le da lugar o le da lugar o le da cabida a esa impugnación. Ahora, en el caso de ya establecer la plancha presidencial, uh-huh, ¿es necesario o es condición sine qua non secundarla? Exactamente, tiene que haber alguien que secunde esa moción, ¿verdad? Si no, no prospera, porque el reglamento establece que debe haber alguien que secunde esa. O sea, es algo de lógico, pues si yo me postulo de candidato y nadie me apoya, o sea, como ven, o sea, de hecho ya está ya está fuera. O sea, tiene que haber alguien que te secunde, pues, o por lo menos obtener un voto para poder decir, hombre, hay alguien pues que lo secundó, sometamos para ver si existe alguien que lo vaya a apoyar o le vaya a dar el total de votos que se requiere para ser electo, ¿verdad? Para aclarar, doctor, en el periodo del, una vez establecido ya la plancha en el cargo, ¿cuánto puede tener ese periodo como máximo? Correcto. Una vez electa estas autoridades, el periodo son de 3 años, de tal manera que en el 2026 se deben nuevamente someter a elección, ¿verdad? Ya sea que quieran repetir, porque ya se interpretó ese artículo 81 por la Junta Directiva. Por lo tanto, hay vía libre, el semáforo está en verde para que puedan continuar, y siempre y cuando sean propuestos y sean electos por la mayoría que establecen los estatutos. Marta López Sánchez dice, viva nuestro Partido Liberal, un saludo a todos los correligionarios. Perlita Marcia Vargas dice, buenos días, esperando el 11 de julio, día de nuestra gran convención liberal. Y Lucía Membreño saluda a todos los correligionarios del PLC desde Jalapa, Nueva Segovia. ¿Conoce Jalapa, doctor? Claro, perfectamente que conocemos. Jalapa está fronterizo con Honduras, ¿verdad? Hay unas mesetas ahí que la rodean a Jalapa y es un clima agradable. Hay pinos, ¿verdad? Ríos, riachuelos y todo. Está adoquinado hasta allá y muy bonito. Pues todas sus comarcas. Y es un potencial turístico y también en la parte de lo que es el tabaco, la siembra de tabaco, ¿verdad? Es importante, ahí se da una buena calidad de la hoja del tabaco para realizar puro o elaborar cigarrillo. Dice, desde Jalapa, nuestra Nueva Segovia, en especial a nuestra presidenta nacional, licenciada María Aide Osuna, un fuerte abrazo. Bueno, y Milton Lorente, buenos días desde Estelí. Saludos para todos los que nos están viendo en Estelí. Un saludo, ¿verdad? Todos los estilianos. Yo soy de Estelí, ¿verdad? Y es un lugar fresco, rico. Fresco, agradable, ¿verdad? Y la gente está activa, trabajando siempre, ¿verdad? Por el partido, ¿verdad? Tenemos a Armandito, que es de ahí de la zona, y en los demás municipios también, ¿verdad? Tenemos a Noel, el ingeniero Noel Fuentes, y tenemos al licenciado Rayo, que fue alcalde en la Trinidad, y así sucesivamente también en Perlita, que es del lado de Nueva Segovia, ¿verdad? La doctora Marieta, que es del lado de Madrid, Somoto, ¿verdad? Y son bastante liberales, entonces. Claro que sí, claro. ¿Ha cambiado bastante Estelí? Sí, que Estelí después del 79 se ha agrandado. Antes era más pequeño. Se ha modernizado. Sí, y el comercio es más fluctuante que la zona de Jinotega y Matagalpa. ¿Por qué hago comparación? Pues porque son cercanos y Estelí es un corredor para los demás, ¿verdad? Los demás países de Centroamérica. Bueno, nosotros queremos
felicitar y saludar, por supuesto, a todas estas personas que nos están escribiendo a través de la cuenta del PLC TV. Este es su programa, ustedes pueden escribirnos, mandarnos también fotografías a aquellos correligionarios que están trabajando continuamente y que se están reuniendo también, y que con ese trabajo que realizan ustedes envíen al WhatsApp de la radio para que podamos presentar el trabajo que ustedes están realizando, porque es necesario, doctor, ¿verdad? Mostrar lo que uno está haciendo. Bueno, yo quiero decir algo. Hay personas que exigen derecho dentro del partido, y está bien pues que lo exijan, pero igual esto es una moneda que tiene dos caras. Esas personas que exigen derechos también tienen obligaciones y tienen que cumplir con sus obligaciones partidarias de organizar y de trabajar en sus puestos de trabajo que se les han asignado, a los cargos, a las reuniones, enamorar, digo yo, ¿verdad?, a más personas, ¿verdad?, porque esta ideología liberal la abrazan mucho. Y convencer, ¿verdad?, a aquellos correligionarios que se han retirado, para decirle que el cambio lo podemos hacer nosotros aquí, desde adentro, organizándonos bien, trabajando, ¿verdad? Y yo digo una cosa, que el liberalismo tiene, ¿verdad?, un potencial, pero también hay que trabajar. No solo es venir a exigir derechos, también hay obligaciones que debemos de cumplir, estar al pie, porque hay uno, yo considero varios tipos de liberales, aquellos que solo vienen a las reuniones y les encanta pues ser la mesa, el centro de mesa, discutir, pero no sabe lo que se ha venido trabajando de verdad, para poder llegar ahí a eso, de levantar actas, de elaborar anteproyectos y todo, ¿verdad? Y otra cosa, los liberales, ¿verdad?, que recién llegaron y ya quieren postularse para un cargo, y dejando a muchas personas que tienen trayectoria, ¿verdad?, política en el partido, y entonces ellos, como ya no se sienten respaldados porque no tienen la trayectoria, ni el asidero legal dentro de los estatutos, ni la capacidad para optar a ese cargo, y entonces ellos se alejan y andan de partido en partido, pues se van al EN, que se van a otro partido. Entonces tienen que ser constantes, ¿verdad?, dentro del partido, y luchar, ¿verdad?, y no solo es exigir derechos, ¿verdad?, que, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, pues Miguelito Meléndez, don Jorge Iría, todo el día pasan aquí. A veces, pues, no es, pero ahí andamos en la rebusca en dónde vamos a almorzar, dónde vamos a tomar una merienda o un fresco y todo. Entonces, eso es parte del trabajo del partido, y no solo es venir a exigir derechos, ¿verdad? También hay obligaciones que hay que cumplir dentro de su posición que ocupen, ya sean como directivo, departamental, municipal, distrital, regional, ¿verdad? Entonces, ¿dónde miras la calidad de un directivo? En su departamento. Si yo mi departamento lo tengo bien organizado, y cuando trueno los dedos, ahí están mis fiscales, ahí están mis directivos, estoy haciendo reuniones constantemente, entonces ese es un potencial candidato, ¿verdad? Porque es bonito venir y pararse aquí y hablar cuatro cosas y decir, yo soy el mejor candidato, yo tengo tal cosa y tal cosa, tengo trayectoria y todo, y tengo capacidad económica para movilizarme, y yo quiero ser el presidente, pues, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar. Dice Reina Hawking, buenos días, un saludo a todos desde Estelí. Doctora Reina Hawking, presidenta municipal de Estelí y actual concejal de nuestro municipio. Un saludo también, ¿verdad, doña Reina? Y Estelí, ¿verdad?, una zona muy, muy también tabacalera, ¿verdad? Hay bastante trabajo en la zona del tabaco, ¿verdad?, y el comercio también dinamizado. Tenemos
que fortalecer esa zona, ¿verdad? Lo que es todo este LID, los municipios, como es Pueblo Nuevo, Condega, San Juan de Limay, San Nicolás, La Trinidad y el mismo municipio de Estelí, todo ese departamento, ¿verdad? Se necesita más liderazgo, ¿verdad? Un compromiso para fortalecer el partido. Doctor, está fortalecido, pero se necesita más. Usted, como presidente de la Comisión Electoral, quisiera que nos dejara más claro todavía aún, porque hay gente que piensa que la Junta Directiva Nacional no puede sustituir a la Gran Convención. Usted ya lo mencionaba en los estatutos, ¿verdad? Pero algunos no están muy claros todavía. Bueno, resulta de que para realizar esta convención, que son de 1.200 personas de todo el país, se necesita una logística y también aprobación de las autoridades nacionales, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos realizar algo sin que no esté plenamente autorizado por seguridad pública, ¿verdad? Entonces no vamos a exponer a ningún miembro que pertenezca a la Gran Convención, a directivos, a que vayan a ser detenidos, ¿verdad? Porque si no estás autorizado para hacer... Ese es como cuando tu mamá te dice, mira, no vas a ir a la fiesta, y no puedes ir. Tu mamá te lo está diciendo, no vas, ¿verdad? Entonces uno tiene que obedecer, ¿verdad? Las circunstancias políticas establecen, ¿verdad?, que no podemos hacerlo. Y entonces, sabiamente, los que elaboraron este estatuto dejaron esas estipulaciones que dice que cuando no se puede hacer por caso por fuerza mayor o por extrema urgencia, la Junta Directiva Nacional, que son 70 miembros, harán las veces de la Gran Convención. Por lo tanto, ya lo he venido explicando legalmente, ¿verdad?, todo el proceso que llevó a la interpretación del estatuto, lo que dijo la Junta Directiva Nacional sobre el artículo 81, que dijo, ¿verdad?, en la exposición fue muy claro, el diputado Álvaro Rivera dice en su exposición de motivo, en sus considerando, y en que no puede el estatuto estar por encima de la constitución política y en especial del artículo 182, ¿verdad?, que dice que no va a tener efectos legal alguno cualquier ley, reglamento, estatuto o disposición que se oponga a la constitución política. Por lo tanto, al considerar que este artículo 81 es violatorio de la constitución política, de manera de pleno derecho, esto no tiene efectos legales para poderlo aplicar. Por lo tanto, la Comisión Nacional Electoral, ¿verdad?, no puede, a través de esa interpretación que hizo la Junta Directiva, tomar en consideración el artículo 81. Ah, si me ponen una impugnación en relación a ese artículo 81, ya eso ya está establecido, ¿verdad? Porque no voy a opinar yo, sino lo que voy a hacer es invocar lo que la dice la resolución de los tres artículos y sus considerando que estableció la Junta Directiva Nacional la inaplicabilidad. O sea, el artículo está ahí, ¿verdad? Sí. Tiene validez porque está ahí, pero no tiene fuerza legal para ser aplicado. ¿Estamos claros? La fuerza legal no se puede aplicar ese artículo. Por lo tanto, es inaplicable. Ya ahora quedó establecido. Cuando la Junta Directiva Nacional va a hacer las veces de la Gran Convención, ¿está autorizado ya por el Consejo Supremo Electoral? El Consejo Supremo Electoral, el Consejo Supremo Electoral va. Le tenemos que poner en conocimiento de todo lo actuado, ¿verdad? Pero en este caso, esa pregunta ya no es del resorte mío. No.
porque ya yo estaría invadiendo esferas de competencias que le corresponden directamente a la presidenta nacional, ¿verdad? Ya. El tema mío es sobre la elección interna. Correcto. De los miembros del comité ejecutivo y miembros de las comisiones. Eso es del resorte de la presidenta y de los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Que son los que sería conveniente hacerle esa pregunta. Correcto. A ellos, para que ellos nos digan, ¿verdad? Ya lo que pase después de eso, lo que vayan a hacer las autoridades, ya yo respeto. Utilizando, doctor, entonces, ajá, los cargos que van a hacer, que van a tener elección para el 11 de julio de 2023. Sí, ya se los digo, yo se los voy a decir. Los cargos que van a elección es el vocal, el secretario nacional de asuntos parlamentario y de partidos políticos, el secretario nacional de asuntos jurídicos, secretaría nacional de área social, secretaría nacional de relaciones internacionales, secretaría de asuntos municipales, regionales y del ambiente, secretaría de comunicación y prensa, secretaría de formación política, secretaría nacional de profesionales, Secretaría Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional de la Mujer, Secretaría Nacional de Organización, el cargo de fiscal, el cargo de tesorero nacional, la Secretaría Nacional, el segundo vicepresidente, primer vicepresidente nacional y el presidente nacional. No obstante, también pues van a estos cargos, ¿verdad?, las 9 comisiones, ¿verdad? Dentro de estas comisiones tenemos la Comisión Nacional de Asesoría Política, la Comisión Nacional de Coordinación Laboral, Sindical y Cooperativa, Comisión Nacional Electoral, Comisión Nacional de Disciplina y Distinciones, Comisión Nacional de Atención a Organizaciones Religiosas, Comisión Nacional de Asuntos Económicos y Empresariales, Comisión Nacional de Liberales en el Exterior, Comisión Nacional de Logística y Transporte, Comisión Nacional de Asuntos Étnicos, ¿verdad? Entonces, todas estas comisiones que están establecidas en el artículo 38, como los que están establecidos en el artículo 43, son los cargos que van a ser sometido a elección, a votación el día, ¿verdad? 11 de julio, ¿verdad? El día que se cumplen 130 años de la Revolución Liberal, encabezada por José Santos Zelaya López, ¿verdad? José Madrid y Julián Iría. Esos son los próceres de la Revolución Liberal, ¿verdad? Este último, Julián Iría, es que fue el tercero al mando después que se fue José Madrid, ¿verdad? Que llegó a ser presidente por un breve periodo y que fue ministro de José Santos Zelaya, ¿verdad? Fue ministro de Justicia y era abogado, ¿verdad? Dice Gregorio Gómez, saludes a todos los correligionarios liberales del PLC y a todos y todas las personas demócratas de nuestra Nicaragua. Saludar a los fiscales también. Ah, claro. Tenemos los fiscales que son nuestros vigilantes, ¿verdad? Que cuidan los votos y que de ahí tienen que salir todos aquellos cargos a concejales y a diputados, propietarios y suplentes, ¿verdad? Entonces, los fiscales van haciendo carrera política y es importante que se integren a los trabajos municipales, distritales, a las comarcas, que se acerquen al partido, porque ellos son parte fundamental del partido, son los que vigilan nuestros votos, ¿verdad? Son los que le dan legalidad al proceso electoral. Correcto. Sin fiscales, ese proceso, ¿verdad? Ese proceso, la mayor legalidad en un proceso electoral son los fiscales. Ahora, una pregunta interesante. ¿Un ex fiscal puede optar a un cargo?
Claro, claro, los fiscales perfectamente, ¿verdad? No hay pero problema. no hay objeción alguna, no hay ningún problema, pero claro, en su formación el fiscal, aparte de ejercer una buena función, él tiene que integrarse en la municipalidad, en el departamento, venir aquí al partido, formar parte, aunque sea pegando, como decía Miguelito Rosales, pegando bandera, sí. Ayudando en los quehaceres, para cualquier cosa, pues, pero que se le mire ese ánimo, esa disposición de querer formar parte. Y así se empiezan en los cargos, ¿verdad? Uno empieza pegando papeletas, siendo fiscal, ayudando a acomodar la silla. Cualquier función que haga dentro del partido, bienvenido sea, y es importante. Esos son los futuros, ¿verdad? Candidatos a concejales, alcaldes, diputados, suplentes y propietarios al Parlacén, ¿verdad? Concejales suplentes, candidatos a vicealcalde, son ellos, ¿verdad? Presidente de la República también, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, puede ser presidente. Algo muy importante que usted mencionaba, doctor, en esta exposición, que decía, hay gente de mucha trayectoria que tal vez no están en la oportunidad, digamos, de estar optando un cargo, como otros que están nuevos, por decirlo así, y que sí están exigiendo un cargo. Sí, es que lo que pasa de que el estatuto, ¿verdad?, dice que dentro de los derechos, ¿verdad?, dentro de los derechos del afiliado es participar activamente en la elaboración y adopción de las resoluciones, programas, mediante la libre expresión y defensa de sus opiniones en el ejercicio del debate interno a través de las formas establecidas en los estatutos, ¿verdad? Derechos de los afiliados y de los deberes del afiliado, ¿verdad? Es respetar el honor y la imagen del PLC, sus órganos directivos, dirigentes y de todos sus afiliados. ¿Qué le pasa? Muchos vienen y malinterpretando estas disposiciones comienzan a atacar, aún teniendo cargos de elección popular, comienzan a atacar a las autoridades. Entonces, desde ahí ya están violentando los estatutos. Entonces, no es una manera inteligente de hacer política, atacando a los nuestros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hombre, yo pongo mi punto de vista como en las resoluciones colegiadas que dicta la Corte Suprema de Justicia, no todos están de acuerdo con una sentencia, puede haber uno, entonces hay un voto razonado. Pero yo primero voy a hacer valer mi derecho aquí internamente. Pero las decisiones se toman por mayoría y se tienen que respetar. Y entonces no podemos andar vilipendiando a las autoridades, a ninguno, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, dentro de la Junta Directiva Nacional, departamental, municipal, no podemos andar injuriando y calumniando y vilipendiando a los líderes, porque entonces lo que estamos haciendo estamos participando activamente, pero para atrás como el cangrejo, no vamos para adelante. Entonces a la hora llegada, que ellos quieren imponerse por la fuerza, porque tienen los medios para estar vilipendiando, entonces ellos creen que son los ungidos, ¿verdad?, y que son ellos los que se merecen los cargos, los primeros cargos, y a lo mejor no han trabajado, pues. Me contaban de un caso ahí, de uno de esos que andan vilipendiando, que se les pidió que llenaran 3 fiscales, ni uno, no llevó ni un fiscal. Entonces, ¿de qué liderazgo hablamos? Bueno, pero sí quiero estar dentro de los primeros, quiero ser diputado, y entonces esto es poquito a poco, paulatinamente, entonces no podés, ¿verdad? Entonces, si decís que tenés liderazgo y capacidad, demostrarlo. Tráeme 12 fiscales, tráeme 3 fiscales. Y si me piden 3, yo llevo 6. Si me falla uno, ahí están los otros. ¿Estamos claros? Entonces, no podemos andar vilipendiando a las autoridades. El estatuto no impide, por eso se hace un reglamento. Porque tenés que crear las condiciones, porque no puede venir alguien de la calle a desbaratar. Andan con el cuento de que aquí hay desfalcos económicos y todo.
y aquí hay que pagar agua, luz, teléfono, ¿verdad? La radio, a los trabajadores que hay aquí, al poco, pues, ¿verdad? Entonces, agua, luz y todo eso tiene que... Ahora, la logística, el transporte y todo, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Entonces, aquí cree que es que pasó una elección, hagamos fiesta y después en las otras elecciones no vamos a tener nada, ¿verdad? Entonces, aquí todo está, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado en lo que es la administración de los recursos del partido, ¿verdad? Aquí viene una auditoría, se hacen auditorías constantemente para ver, y aquí no hay ninguna salida de cheques a fulano de tal, a mengano y todo, pues. Bueno, le agradecemos, doctor, por haber estado aclarando, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en la extraordinaria reunión y en la ordinaria, y esperamos, pues, que estos cargos estén ya pronto, que estos cargos que van sean electos para el 11 de julio. Así es. Bueno, un saludo a todos los correligionarios, ¿verdad?, a todos los directivos municipales, departamentales, a todos los miembros del comité ejecutivo, todas esas valiosas personas que, como la doctora Eneida Escoto en León, ¿verdad?, que yo siempre pongo de ejemplo también, que hace sus reuniones y todo, y es un almuerzo, hay una tranquilidad, una felicidad, la gente llega, porque llega, se reúne con placer y todo, y igual pues hacen los otros miembros, pues Veranidia, ¿verdad?, la doña Magdalena también en la Costa Sur, todos estos directivos son de valía e importancia y por algo están en esos cargos. Un saludo a todos, ¿verdad?, y que pasen buen día. Bueno, hacemos un breve corte y regresamos. Manning Yansna Norma Mejía García, concejal propietario, municipio Bonanza Duquiará, Baramanani, Juan Radio Cava, Kaiki Vais, Yawan Noticia Duquiara, Kaiki Kaya, Proyecto Nani, concejal Ba, Kubrija Uyaba, Anabanson, Avance Nani, Yawana Uyaba, municipio Bonanzara, Yawan Juan Radio Cava, Kaiki Kaya, Bara, Juan Proyecto Caduquiera, Juan Noticia Caduquiera, Día Takiba, Juan Tawan Kabilara, Kaiki Kaya Duquiera, en Inbet May Munisna, Radio PLC Ba, Kaiki Kaya, Anwali Kaya. Continuamos aquí en el programa del PLC. Aquí, don Jorge, bienvenido, don Jorge. Estábamos viendo la exposición del doctor Arsenio. Sorprendido, efectivamente, pues, en todo esto, estos aspectos que el Partido Liberal Constitucionalista tiene a bien presentar con tu persona, y sobre todo teniendo un expositor del talante, como es Ramón Arsenio, el presidente nacional de la Comisión Electoral. Definitivamente se aclararon una serie de puntos de vista, pero aquí quedaron un sinnúmero de preguntas que nuestros correligionarios han estado vertiendo y han estado realizando. Y que definitivamente el Partido Liberal Constitucionalista en los próximos programas continuará este proceso que culminará en la elección definitivamente, que será el 11 de julio, tal y como lo expresó. ¿La convocatoria qué dice? Ah, hay una convocatoria, sí, la convocatoria la vamos a releer nuevamente, de la Comisión Nacional Electoral, que reza así: Partido Liberal Constitucionalista PLC, Libertad, Igualdad, Justicia, Comisión Nacional Electoral. La Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, en cumplimiento de las decisiones institucionales adoptadas por la Junta Directiva Nacional, JDN, de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista, PLC, por este medio hace lo siguiente. Convocatoria. Primero,
a participar en el proceso de elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional CEN y del presidente y vicepresidente de cada una de las comisiones de la Junta Directiva Nacional del periodo 2023-2026. Segundo, este proceso electoral se celebrará de conformidad y en fiel cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política de Nicaragua, Ley número 331, Ley Electoral de la República de Nicaragua y sus reformas incorporadas, el Estatuto del Partido y el Reglamento Electoral que ha sido aprobado por la Junta Directiva Nacional a propuesta de la Comisión Nacional Electoral el día 3 de julio del año 2023. Tercero, este proceso electoral interno se realizará en la sede nacional del PLC a partir de las 9 de la mañana, del día martes 11 de julio del año 2023, durante la sesión ordinaria de la Gran Convención Nacional, donde hará sus veces la Junta Directiva Nacional por lo establecido en el artículo 35 del Estatuto del Partido y las demás disposiciones legales. Dado en la ciudad de Managua a los 3 días del mes de julio del año 2023. Firma la Comisión Electoral en su presidente Ramón Arsenio Espinosa. Definitivamente esto ya le viene a poner, como diríamos, la tapa al pomo, y el proceso está abierto para el día 11 de julio. Y de acuerdo al reglamento electoral, como lo expuso el presidente nacional de la Comisión Electoral, el doctor Ramón Arsenio Espinosa, es que se va a realizar este proceso. Pero continuaremos avanzando, porque esta es la alegría de este proceso, de esta amplitud, de esta apertura del Partido Liberal Constitucionalista que vive este proceso de elecciones internas y que culminará este 11 de julio. También tenía algo que presentar. Bueno, hay una serie, no, pues. Sí. No ha comunicado. Es el artículo 26 de la ley de ciberdelito. Quiero recordarles, no solamente a los correligionarios, a los convencionales directivos, a nuestro partido, sino a todos aquellos ciudadanos, porque la ley les abarca a todos, que dice así en su artículo 26. Será penado el que sin el consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal revele, difunda o ceda en todo o en partes dicha información o datos, sean estos en imágenes, video, texto, audio u otros, obtenidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, se le impondrá pena de 3 a 6 años de prisión y 200 a 500 días multa. Si alguna de las conductas descritas en el párrafo anterior se hubiese realizado con ánimo de lucro, facilitara la comisión de otro delito o se difunda materia sexual explícito en perjuicio de un tercero, se le impondrá pena de 4 a 8 años de prisión y 200 a 500 días de multa. Se impondrá el límite máximo de la pena del párrafo anterior aumentado hasta en una tercera parte. Si alguna de las conductas descritas en el presente artículo recae sobre datos de personas sensibles, dura lec es lec, y cualquiera de los afectados con publicaciones discriminatorias en Facebook, en las redes virtuales, puede presentarse a la Policía Nacional e interponer su respectiva denuncia para iniciar el rastreo de estas cuentas de las redes virtuales que están denigrando a personas y procesar a quienes están detrás de dichas cuentas. En esta época de la tecnología de la información, definitivamente existe algo que se llama la forense informática. Y no hay nada oculto. Y el delito se persigue y se perseguirá policialmente, tal y como lo dice la ley de ciberdelito, hasta sus últimas consecuencias. Como decían por allí en unas redes, y no digan que no les advertimos, porque esta es la ley.
No es asunto de nosotros, del Partido Liberal Constitucionalista, ni nada en lo expresado. Todo el mundo lo conoce y queremos alertar no solamente a nuestro correligionario, sino también a nuestros ciudadanos de lo que puede suceder si no acatamos la ley. Es la ley y no hay asunto ni nada que comentar. Esperar y abstenerse de realizar comentarios vulgares, despectivos, que denigran la persona, o utilizar información, aunque esta sea veraz, pero es de carácter personal, para exponerla en cualquier medio de comunicación, no solo habla de las redes. Asimismo, bueno, un saludo a todos los correligionarios que estuvieron pendientes del programa y que por supuesto el día de mañana estaremos con todos ustedes. Y recuerde, maneje con responsabilidad. Los esperamos el día de mañana, miércoles. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego. Manin Yansna Norma Mejía García, concejal propietario, municipio Bonanza Duquiará, Baramanani, Juan Radio Cava, Kaiki Vais, Yawan Noticia Duquiará, Kaiki Kaya, Proyecto Nani, concejal Ba, Kubrija Uyaba, Anabanzon, Avance Nani, Yawana Uyaba, municipio Bonanzara, Yawan Juan Radio Cava, Kaiki Kaya, Bara, Juan Proyecto Caduquiera, Juan Noticia Caduquiera, Día Taquiba, Juan Tawan Cabilara, Kaiki Kaya Duquiera, en Inbet May Munisna, Radio PLC va, Kaiki Kaya, Anwali Kaya. Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. PLCTV, el canal. Somos noticias, cultura y tradiciones, con temática social y económica. Abordamos temas comunales y de salud, el enfoque político, electoral y de organización. Somos PLCTV, el canal. Todos los días, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana. Llámanos, dando tu opinión, sugerencias y denuncias a los números de estudio 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el canal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC,
el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.